What's up, Virgo? Mensaje de amor. ¿En dónde está? ¿Qué energía demuestra tu relación del presente? Tenemos al mago invertido. Siento que aquí hay una revelación de con quién realmente te has metido. Ha pasado ya tiempo. Siento que han pasado como unos 6 meses que conoces a esta persona con la que estás y te estás dando cuenta que no es exactamente lo que tú querías manifestar. También estoy viendo que esta persona posiblemente es algo mentirosa, mentiroso, deceptivo, deceptiva. Lo que buscas en una relación, veo que buscas alguien apasionado, alguien dedicado, alguien valiente, alguien con honestidad, lealtad, con unas ciertas ciertos valores, cierta ética. Y también estás buscando a alguien que tenga algo por qué luchar, así como tú. Alguien que tenga proyectos, alguien que tenga disciplina, alguien que tenga una rutina. ¿Qué puedes mejorar para tus relaciones de aquí a futuro? Sale la luna. Aquí esta carta habla del subconsciente. Aquí lo que puedes explorar es también ver más profundo de por qué las personas mienten. ¿Por qué mienten en cierta situación? Y tratar de entender la raíz de esa mentira. Tratar de averiguar si es algo que te conviene seguir al fondo de la verdad con la otra persona o si solo te conviene saberlo para ti mismo. No tanto para... Es como más bien para entender por qué lo hicieron y no tomarlo tan personal. Ok, lo que buscas en una relación, la sacerdotisa invertida, qué curioso porque salió aquí la pareja, el mago y la sacerdotisa. Siento que lo que estás buscando es alguien más receptivo a tus ideas, alguien igual que pueda fluir más, que no sea tan rígido, tan controlador, tan más flexibilidad, si es lo que estás buscando. Y por último consejo es, no se recomienda reciclar a tus ex, no regresar a tus ex. Creo que para buscar lo que realmente quieres va a estar en arreglar lo que ya está sucediendo con esta persona, llegando a la raíz o en buscar algo completamente nuevo y dejar que pase naturalmente, no necesariamente ir a buscarlo, pero simplemente en hacer las cosas que te gustan y dedicarte más a eso, vas a encontrar ahí a esta persona con estos valores que estás buscando, Virgo.